¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 28 de septiembre y a esta hora, como siempre, repasamos la actualidad informativa en nuestra tierra y lo hacemos comenzando con una amplísima página de sucesos que tenemos en la jornada de hoy. Lo hacemos comenzando en Úbeda porque la Policía Nacional ha detenido a tres personas en el transcurso de una operación en el entorno de las barriadas Puerta del Sol y San Pedro. Los hechos se han producido sobre la 1:30 de esta tarde, al parecer tras una discusión entre miembros del clan de los Piquiquis. Uno de ellos presuntamente zanjaba la trifulca con disparos al aire efectuados, al parecer, con arma corta. Disparos que generaron alarma vecinal, dándose aviso a policía local y nacional, que se personaba en el lugar, en una vivienda concretamente de la calle Correos. Finalmente se han detenido a tres personas que han sido trasladadas a dependencias policiales para prestar declaración por los hechos. También se han llevado a cabo registros domiciliarios en la zona en los que se han intervenido un arma larga y otra corta. Se continúan practicando diligencias y se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial. Y la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Vilches, de 27 años, como presunto autor de un delito de secuestro. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando dos menores vecinos de este municipio fueron abordados por el detenido, el cual, según consta en la denuncia, los amenazó con arma blanca y, exigiendo discreción, los obligó para que les acompañara a su domicilio, siendo amenazados de muerte si pedían auxilio en el trayecto. Una vez en casa del presunto autor, al parecer fueron retenidos contra su voluntad, exigiéndole a uno de ellos que se fuese a su domicilio para entregar dinero y efectos de valor. En caso contrario, mataría a la chica y posteriormente a él. Efectivos de la Benemérita se personaron en el domicilio, deteniendo al presunto autor de los hechos y rescatando a la menor, que aún mantenía retenida. El detenido ha quedado en libertad con cargos. En crónica de sucesos también, la detención por parte de la Guardia Civil de un vecino de Castillo de Locubín, de 40 años, como presunto autor de 6 delitos de incendio cometidos en días pasados en la localidad. Esta mañana ha pasado disposición judicial. Incendios provocados en lugares situados entre el término Castillero y Alcalá la Real, en las cunetas de la carretera, en las faldas del Cerro de la Acamuña, entre otros emplazamientos. Todos se produjeron durante la pasada semana, siempre en horario nocturno. Por otro lado, un hombre resultaba herido este pasado fin de semana en la aldea alcalaina de La Rábita, heridas por arma blanca por las que tuvo que ser trasladado hasta un hospital de Granada. Se trata, al parecer, de un presunto robo del que fue víctima. Esa es al menos la versión de este hombre de 40 años de edad sobre un suceso que tiene muchas incógnitas. Y por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de La Carolina de 19 y 21 años con edades al ser sorprendidos con pasamontañas y una palanca de hierro forzando la puerta y ventana de un establecimiento del municipio. Se les imputan otros 6 delitos de robo cometidos en La Carolina. También detención de otros 3 vecinos de Jaén de 20, 26 y 30 años de edad como presuntos autores de 2 robos en el interior de 2 domicilios. Y hay más asuntos que vemos tras los titulares. Pero antes, fíjense en estas imágenes, la caída de una rama en el depósito de propano situado en el complejo asistencial María Macaya Pronsi hizo que se desalojara tanto la instalación como edificios colindantes en la urbanización Cristo del Consuelo de Cazorla. Cuando la mayor preocupación el sábado sobre las 5 de la tarde era que la tormenta sorprendiera a los corredores de la Ultra Trail Bosques del Sur, un vecino alertó a la policía local sobre un fuerte olor a gas en las inmediaciones del polideportivo. Se trataba de una fuga de depósito de propano ubicado en este complejo residencial a consecuencia de la caída de una rama que al golpearlo bloqueó una válvula provocando el escape de gas. La policía local de Cazorla se personaba rápidamente en la zona procediendo al desalojo de un centenar de personas entre residentes de la instalación y edificios colindantes, estableciendo un perímetro de seguridad. Desde la dirección del centro se activaba el protocolo de emergencias avisando tanto a bomberos como al 112. Policía local y bomberos lograron junto al técnico de mantenimiento solucionar la solución. Tan pronto se solucionó la emergencia, se normalizó la situación de la zona en la urbanización Cristo del Consuelo, donde no hubo que lamentar, afortunadamente, daños mayores. Ahora sí, entramos en titulares y vemos los contenidos de este lunes. Este fin de semana nuestra tierra se ha vestido de gala para celebrar por todo lo alto el Día Mundial del Turismo con la inauguración del único y primer hotel de 5 estrellas Gran Lujo, Palacio de Úbeda, en pleno centro de la ciudad renacentista. El fin de semana nos deja actividades multitudinarias con motivo de la Preferia de San Miguel, citas musicales, pregón taurino y el pregón anunciador de las fiestas que pronunció Juan Pizarro. La séptima gala por la diversidad ponía el punto final a la programación especial puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Baeza a favor de la diversidad sexual, identidad de género y otras diversidades.
La comarca de Cazorla ya cuenta con un helipuerto para las emergencias sanitarias del 061. La superficie se ha inaugurado esta mañana en Peal de Becerro, junto al Parque Comarcal de Bomberos. Y comenzamos en página judicial porque la sentencia se daba a conocer en las últimas horas. El Banco Santander tendrá que devolver a la cooperativa aceitera La Encarnación de Peal de Becerro 551.000 euros. Y ello es debido a que el Tribunal Supremo ha anulado el producto financiero tóxico que la entidad vendió a esta cooperativa. La justicia ha considerado que se vendió el producto denominado Swap sin informar adecuadamente de los riesgos de la operación. 551.000 euros que van a recibir los más de 2.000 socios en los próximos días, ya que se trata de una sentencia firme que deja atrás 3 años de intenso trabajo en este pleito. Se trata de la mayor cuantía recuperada en el país frente a una entidad bancaria por la comercialización de productos de riesgo. Satisfacción en el seno de la cooperativa. Muchos son los socios que aún no conocen el fallo judicial, según confirmaba para estos micrófonos Antonio Trillo, presidente de la cooperativa. Todo comenzó cuando en esta cooperativa pealeña se pidió un préstamo hipotecario de 6 millones de euros para construir sus nuevas instalaciones. Los cooperativistas pidieron la contratación de un seguro para evitar subidas en los intereses y el resultado fue la colocación por el entonces Banesto de este producto tóxico. Este fin de semana nuestra tierra se ha vestido de gala para celebrar por todo lo alto el Día Mundial del Turismo, una jornada que ha tenido su máximo exponente en la ciudad de Úbeda con la inauguración del único y primer hotel de 5 estrellas, gran lujo, Palacio de Úbeda, en pleno centro histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Un acto por todo lo alto, cargado de glamour para inaugurar el único establecimiento con esta categoría en la provincia de Jaén, situado en el corazón de la ciudad y que ve la luz tras casi 11 años de trabajo y una inversión que supera con creces los 20 millones de euros entre fondos públicos y privados. Una infraestructura que oferta al cliente 39 habitaciones y todo el confort y el lujo de un establecimiento de altísimas calidades, situado ya en los mejores circuitos turísticos a nivel nacional e internacional, tal y como señalaba en el acto de inauguración el consejero del ramo Francisco Javier Fernández. Esto nos va a posibilitar, cuando tengamos las acciones de promoción, cuando tengamos las acciones para poner Jaén en España y en el mundo, nos va a posibilitar abrir nuevas vías, abrir nuevos segmentos, abrir una oferta que traiga también un público de mayor nivel adquisitivo, pero también hacer que se empiece a relacionar Jaén con esa excelencia que tiene. Con esa excelencia en patrimonio histórico, con esa excelencia en patrimonio natural, con esa excelencia también en un patrimonio gastronómico de lo que he hecho. También, bueno, pues una muestra está puesta y eso nos va a hacer posicionar Jaén mucho mejor, posicionar Jaén en otro segmento y posicionar Jaén en el mundo con ofertas de calidad y de excelencia como es esta. Todo un sueño hecho realidad gracias a la suma de muchos esfuerzos capitaneados por los empresarios Martín Collado y Blas Moreno. Que nos sentimos, pues, como no puede ser de otra manera, muy satisfechos, muy orgullosos de poder compartir, ahora sí, podemos llamarle, bueno, ha sido un sueño para nosotros, creemos mucho en esta ciudad, en esta provincia, en nuestra Andalucía, y creemos que Jaén necesitaba un establecimiento, es un complejo de ocio para hacer feliz a todo el que visite Jaén, y con el potencial que tiene nuestra provincia, estamos obligados a hacer unas instalaciones de este nivel. Así que para nosotros ha sido toda una satisfacción, un placer poder acoger hoy ya esta gran realidad que es Palacio de Úbeda. Un proyecto vivo en el que se va a seguir invirtiendo sobre todo tiempo y esfuerzos para situar a este hito en el lugar que le corresponde, porque además de dinamizar el tejido económico y turístico del entorno, servirá para fomentar la creación de empleo de la mano de otras instituciones como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Úbeda. Si alguien en el mundo quiere dormir o utilizar las infraestructuras turísticas en un palacio y además en medio de 60 millones de olivos y que sea 5 estrellas, tiene que venir al Palacio de Úbeda. Eso no se puede hacer en otro lugar del mundo, ¿no? Por lo tanto, felicitarlo, darle las gracias, porque además también es un instrumento que se suma a un proyecto turístico en los que la Diputación Provincial venimos trabajando, que es oleoturismo, pero también el Jaén Paraíso de Encuentro. Para nosotros, sabéis que nuestra economía se sustenta en la agricultura, en el comercio y en el turismo, y que el turismo precisamente tiene unas potencialidades de crecimiento de cara al futuro muy importantes. Pero para eso, evidentemente, junto al esfuerzo que realiza la Administración, tenemos que apoyar también al sector empresarial, que es el que realmente va a darle calidad
y va a hacer que el turismo siga teniendo mayor cuotas de importancia y de crecimiento en nuestra tierra. Por eso yo creo que este es un ejemplo de aunar voluntades y de esfuerzos. Sin duda, en esta magna obra se ha cuidado hasta el último detalle del establecimiento, que lleva la exclusividad y la excelencia como bandera. Los hermanos Manuel y Esther Moreno, de Moramor Design, han sido, por ejemplo, los encargados de vestir con buen gusto todos los rincones de este palacio del siglo XVI. Un nuevo producto turístico que sin duda va a dar mucho que hablar y mucho caché, no solo a la ciudad de Úbeda, sino también a la provincia de Jaén, para abrir nuevas oportunidades para nuestra tierra. El fin de semana también nos ha dejado actividades multitudinarias con motivo de la Preferia de San Miguel, citas musicales, pregón taurino y el pregón anunciador de las fiestas, entre otras convocatorias. Aunque comienza oficialmente la feria hoy en Úbeda, los actos que se han celebrado el fin de semana que dejamos atrás dan buena cuenta de un inicio participativo y muy musical. Empecemos por los pregones. El atril era para Chesca Martínez, que pronunciaba el sábado el pregón taurino, pregón reivindicativo y artístico. El escenario se llenaba con la palabra de Chesca y el arte de Juan Antonio Millán, carnicerito de Úbeda. Él no necesita presentación. Otro de nuestros queridos toreros locales. Él, como nadie, sabe de este mundo. Sabe lo que es perseguir un sueño, conoce de primera mano lo duro que es y lo fuerte que golpean los toros. Pero también siente que este es un veneno que se mete en las venas y que, como tal, no puede destilarse de la sangre. Eres torero de sangre y estirpe, torero de herencia. Eres elegancia, seriedad. Eres trofeo lagartijo. Eres ejemplo de matador dentro y fuera de las plazas y formas parte de la historia reciente de la Úbeda más torera. Eres fuente de inspiración para quienes ya vienen detrás y eres, por encima de todo, ejemplo de maestría, humildad, sencillez y pasión. Y aunque un año más vuelva a echarte de menos en los carteles de tu feria, tu madre te parió torero y torero será hasta que te mueras. El otro atril era para el exalcalde de Úbeda, Juan Pizarro, que con su pregón abría las puertas de par en par a la Feria de Úbeda. Pregón que pone en valor el municipalismo y para el que no necesitó papel. Y claro, yo ya tenía los hijos pequeños y dábamos una vuelta siempre. ¿Qué nos costaba, como decía mi hija Ana, que entre el algodón dulce, entre las muñecas, entre... Entonces era la época de las tómbolas, de la célebre chochona, el perrito piloto... Macario, eran esa época, y entonces era una lucha tremenda ir a la feria y volver con ellos, porque siempre se le ocurría llevar algo y había que ir engañándolos para podernos subir, por si no eternizamos. Entonces la feria estaba en toda el antiguo 18 de julio y los carruseles no había demasiado. La explanada que hay delante del pabellón de deporte, que entonces se llamaba Matías de Torres, y después pasó a llamarse Antonio Gutiérrez el Viejo, ¿no? Ahí, en esa explanada, cabían todos los carruseles que se traían a Úbeda. Y la revolución llegó con las quinceañeras, que no fallaron a los gemeliers y llenaban ayer por la noche la plaza de toros de Úbeda para oír cantar a los dos gemelos sevillanos y de paso arrebatarle el corazón. Unas 2.000 personas se daban cita. Mil y una noche, que es el título del álbum que promociona, embrujó al público. Daniel, uno de los gemelos, nos contaba que es un sueño lo que están viviendo, porque sus aspiraciones se están haciendo realidad. Están encantados con sus fans donde quiera que van y por eso nos cuentan que siempre en sus discos dedican temas a las chicas, porque piensan que hay que cuidarlas. En estos momentos estudian primero de bachillerato y explican de forma talentosa que hay que formarse y trabajar además de cantar. No, 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 no,
También la Plaza de Toros fue escenario del primer Los Cerros Son Festival. Super Submarina, Martita Pasió, que no ha perdido ni un ápice de encanto, Caballito de Mar y Hormigones adornaban la noche del sábado. Seguro que ya nadie te cree. Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas. ¿Crees que cada uno de nosotros no merece tu atención? Deberías dejarte alguna puerta abierta, pues alguna vez tomamos el control. Nosotros vamos a chillar. Y un día antes, el viernes, el Teatro Ideal Cinema se llenaba con Se Llama Copla. Defensa de la fiesta taurina en el pregón de Chesca Martínez de este fin de semana, pero en el mismo fin de semana también se han suscitado otras voces en contra. Manifestación en este caso convocada por el partido PACMA para pedir la abolición de la tauromaquia. El Partido Animalista aprovechaba la preferia para concentrarse ayer en la Plaza de Andalucía para pedir una vez más la abolición de la tauromaquia. Recuerdan que el Ayuntamiento de Úbeda subvenciona los festejos taurinos y Úbeda dicen que tiene una alta tasa de paro. Creen que no es de recibo invertir el dinero público en espectáculos que persiguen el sufrimiento de seres inocentes. Unas 100 personas se concentraban. Más asuntos que han generado cierta polémica en las últimas horas, como la moción aprobada en el Pleno de Úbeda para retirar la medalla de oro de la ciudad concedida a Franco en su día. Izquierda Unida, propulsora de esta moción, muestra su satisfacción por el paso dado en el Pleno, dicen, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática. Proponemos la corporación. La ciudad de Úbeda se suma a los lugares que aplica la Ley de la Memoria Histórica, tales como Madrid, Valencia, Salamanca, entre otros. La aprobación en el Pleno, celebrado el pasado jueves en el Ayuntamiento de Úbeda, de la moción que presentaba IU para la anulación del acuerdo de conceder la medalla de oro de la ciudad de Úbeda al general Franco, así lo corrobora. Votaron a favor de dicha moción PSOE, Partido Andalucista, Izquierda Unida y los populares se abstuvieron. Izquierda Unida muestra su satisfacción por tal motivo, porque se cumple, dicen, así un deseo legalmente anhelado desde la promulgación de la ley en 2007. Según expone el portavoz de IU, Diego Martínez, se queda Franco, por tanto, sin medalla y sin distinciones en la ciudad de Úbeda. Recuerdan que Úbeda se declaró en 1936 fiel a la Segunda República y al legítimo gobierno de España. Mientras, el PSOE de Jaén califica de barbaridad la abstención del PP de Úbeda en el Pleno del Ayuntamiento. El secretario provincial de Memoria Histórica del PSOE de Jaén, Daniel Campos, considera una aberración que en pleno año 2015 el PP, dice, todavía sea incapaz de despojarse de los restos del franquismo. Campos indica que en 1965 a algunos les iba muy bien con el régimen de Franco, no así a la inmensa mayoría de ciudadanos que tuvieron, dice, que sufrir la miseria y el yugo dictatorial durante casi 40 años. Según Campos, el argumento de la prosperidad argumentado por el Partido Popular revela, dice, la catadura moral del partido en Úbeda. Y de unos reconocimientos que se quitan a otros que se otorgan. La séptima Gala Baeza por la Diversidad ponía el punto final a la programación especial puesta en marcha desde el Ayuntamiento de la ciudad en favor de la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades.
Se trata de unos premios creados con el objetivo de reconocer el trabajo que realizan tanto personas individuales como colectivos y entidades públicas o privadas para la visibilización y puesta en valor de acciones y actividades a favor de la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades. Con este programa de actividades se pretende cada año preservar en el reconocimiento del camino recorrido y en la conquista de los derechos legítimos reconocidos al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Una edición muy especial, ya que ha sido la primera sin Pedro Cerolo, alguien que con un sí rotundo apoyó esta iniciativa del Ayuntamiento de Baeza desde el principio. Momentos previos a la gala, los premiados e instituciones pasaban por el fotocall para trasladar sus impresiones. Nuevos premiados, nuevas instituciones, nuevas personalidades y solo me queda, como siempre, agradecerles que vengan hasta aquí tan desinteresadamente, que sigamos sumando y que entre todos seamos capaces de seguir luchando por la igualdad de oportunidades, de seguir luchando por los derechos de las personas y sobre todo, bueno, pues contar con tantos hombres y mujeres que están haciendo que nuestro nombre, que el nombre de la ciudad de Baeza, se engrandezca aún más y además de ser patrimonio de la humanidad, seamos de verdad abiertos a toda la ciudadanía, seamos ejemplo de justicia social y de igualdad. Y yo, como sabéis, todos los años para mí es una cita muy emocionante esta noche, una vez más, por supuesto, muy emocionada y muy agradecida a todas las instituciones y a todas las personalidades. Una lucha por reconocer los valores democráticos de solidaridad, de justicia y de igualdad. Es un honor como representante de la Junta de Andalucía estar aquí hoy compartiendo con ellos esta noche y desde luego tienen todo el apoyo del Gobierno de Andalucía, que hemos procurado siempre ser valientes, dar un primer paso, ser una comunidad pionera en los avances, como ha sido por ejemplo la aprobación de la ley de la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género y en defensa de los derechos de las personas transexuales. Cada vez que hemos sido pioneros en alguna normativa hemos acertado, hemos tenido luego el reconocimiento de la sociedad y hemos ido marcando también el camino, porque después nos han ido siguiendo. Satisfecha, agradecida, muy reconocida, es la séptima edición de estos premios. Baeza en ellos fue pionera, estuvo a la vanguardia, defendiendo la igualdad, defendiendo el derecho de todos a ser mejores, porque estos premios nos hacen mejores. Estoy reconocida y muy, muy agradecida y además orgullosa de recibir este premio que lleva el nombre de Pedro Cerolo, un compañero, un amigo, un luchador por la libertad, por la igualdad, por hacernos en definitiva mejores, más felices y orgullosa también de compartirlo con el resto de los premiados. Estoy feliz, estoy muy emocionado, estoy nervioso. Me han hecho reflexionar mucho porque, bueno, una distinción también es una obligación, digo, ¿no? Hay que seguir trabajando por la inclusión, por marcar que la diferencia es lo único que nos iguala. Entonces, estoy como conmovido. Tampoco entiendo demasiado por qué se me da a mí, ya que soy una persona que lleva adelante acciones simplemente como respuesta a los estímulos de la realidad y las cosas injustas me molestan y las digo y tengo una vida y sé mi naturaleza y qué me diferencia de otros. Así que estoy encantado. Es importante que en la provincia de Jaén, concretamente en Baeza, que es patrimonio de la humanidad, bueno, pues que nos aunamos, ¿no?, en la igualdad en todo el mundo. Es bonito, ¿no? Y para mí, pues es un lujo, ¿no?, que hayan pensado en Paco Clavel, y aquí estoy a vuestra disposición. Estoy contentísima porque creo que es muy importante para nuestra sociedad actual hacer premios como este y que un ayuntamiento dedique parte de su esfuerzo, de su presupuesto y de su trabajo a reconocer la visibilidad y apoyar la visibilidad y la normalización. Entonces, pues bueno, de momento emocionada, ¿no? Ser que un ayuntamiento o cualquier institución haga un acto de reconocimiento hacia la memoria histórica, bien sean por políticos o por presos sociales, pues es un significado muy importante porque da una normalización a lo que se está viviendo hoy en día en la sociedad. Una normalización normal, corriente y donde se puede convivir y hay una gran diversidad de pensamientos, de diversidad sexual y de toda esta cuestión. Que nos queda mucho trabajo por hacer,
en este tema, que son muchas las actuaciones y las actividades que hay que poner para ese respeto a la diversidad, a la identidad sexual, a la diversidad de género. Eso es fundamental. Y el que hecho como el que ocurrieron hace poco, ¿no?, del que una unión matrimonial de dos personas del mismo sexo no se vea como algo que genere o comentario, que sea objeto de noticias, sino todo lo contrario, ¿no? Yo decía en una vez una intervención que no tenemos que hablar de tolerancia, sino que de lo que tenemos que hablar es de algo necesario, de que esto es lo que tenemos que luchar, porque cada ser humano, porque cada persona, independientemente de su identidad sexual, de su diversidad sexual, no tenga que estar mirándose siempre en el otro y que nadie tenga que criticar al otro para autoafirmarse uno mismo, ¿no? Porque este premio es de los niños y las niñas de Crisalis, que con su valentía nos obligan a enfrentarnos al mundo y dar a conocer su realidad. Entonces, por esa parte es un orgullo, y luego, desde luego, mucho agradecimiento hacia el Ayuntamiento de Baeza y, sobre todo, al pueblo, a los ciudadanos, al pueblo, por organizar este evento que ayuda a visibilizar las realidades que muchas veces permanecen escondidas. Además de esta gala, se han llevado a cabo estos días una serie de actividades complementarias como el Videoforum, la quedada LGTB, Fiesta de los 80 por la diversidad o la diversiada. Hay más a vuelta de pausa, regresamos enseguida, hasta ahora. Volvemos tras la pausa con otros asuntos para hablar de feria y de la concesión un año más de la explotación de los aparcamientos del recinto ferial ubetense al Club Deportivo Úbeda Viva, cuya recaudación se va a destinar a las escuelas deportivas. Una cesión que se repite por tercer año consecutivo gracias a la buena gestión y solvencia que el colectivo ha venido demostrando con su trabajo. Así, el Club Deportivo Úbeda Viva dispondrá de 8 personas encargadas en la seguridad de las 3 zonas de aparcamiento establecidas a través de la contratación de una empresa y de los seguros correspondientes. Vigilarán las 1.500 plazas disponibles por tan solo 1 euro por vehículo y en horario de 12 del mediodía hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Tras 2 años de buena gestión, repetimos esta iniciativa con el club porque creemos que puede ser interesante para que ellos tengan de alguna manera una fuente de ingresos y puedan conseguir los objetivos que tienen dentro de su programación en las escuelas deportivas municipales y como club. El aparcamiento está dotado en sus 2 plazas, en los 2 sitios, las 2 ubicaciones que tiene, en torno a unas 1.500 plazas. Y desde esta administración queríamos agradecer también a la empresa Fruta, Cipri e Hijos por la concesión de los suelos, de los terrenos que están colindantes a la pasarela de acceso al recinto ferial. Como digo, la gestión va a ser de Úbeda Viva. El donativo que se tiene que hacer o que se va a hacer por utilizar el aparcamiento es de 1 euro. La vigilancia la realizará el club también, dentro de esa buena gestión en el que llevamos 2 años que no ha habido ningún problema. Ese dinero, esa pequeña o grande, esperemos que sea buena fuente de ingresos, va depositada a todos los niños y niñas de las escuelas deportivas municipales, los cuales pues intentamos mejorar cada año pues el funcionamiento del club en todas las categorías y en todas las secciones. Agradecer, repetir nuevamente esta confianza del ayuntamiento y esperar que todo salga bien y que todo el mundo disfrute de una gran feria, que eso es lo que esperamos. Y tenemos 7 personas que también se dan de alta en su totalidad, son padres de familia de aquí de la ciudad, que les viene también una aportación económica bastante importante, que van a estar, hay una empresa contratada de seguridad, van a estar prácticamente desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la mañana, controlados todos los parkings, que hay 2 personas en cada parking para facilitar el aparcamiento y que va a estar totalmente controlado. Le damos plena seguridad a los ciudadanos de que pueden dejar los vehículos en los aparcamientos, que van a estar totalmente controlados. Una importante aportación económica que irá a parar a la mejora de las escuelas deportivas municipales y para los niños y niñas que hacen uso de ellas durante todo el año. Esta recaudación viene suponiendo para el club en torno al 5% del total del presupuesto. En Página Política nos vamos hasta Baeza para conocer las 2 mociones que el Grupo Popular va a llevar al Pleno, que se celebrará mañana martes. Mociones relacionadas con la accesibilidad y con el área de urbanismo.
Según el Partido Popular, existen muchas quejas desde personas mayores o con diversidad funcional que tienen problemas para acceder a sus viviendas o a sitios públicos. En esta moción, decía el edil Luis Carlos Fernández, se insta a la Junta y al Ayuntamiento a estudiar la viabilidad para facilitar un acceso digno a estas personas, en base al Pacto Andaluz por las Viviendas de Promoción Social, máxime en pleno siglo XXI, decía, declarado de la movilidad universal. Además, se presentará una segunda moción sobre la urbanización de las calles Cipriano Alhambra y Platería. En esta calle también nos encontramos que en diversos tramos de acerado no cumplen el mínimo exigible por ley, con lo cual personas que van con un carrito de bebé, personas que llevan una muleta, les resulta imposible transitar por esa calle. La moción tiene como objetivo pues, la urbanización íntegra de ambas calles, las cuales también supone una de las vías principales, por no decir la principal, de que tienen acceso al centro urbano todos los barrios aledaños a la Puerta Toledo, como puede ser el barrio San Andrés, de los Descalzos, el barrio Belén, incluso el barrio de Andalucía. Por eso instamos a que ya con esta urbanización de ambas calles, lo que ya cerraríamos sería todo el embellecimiento que han sufrido las calles que están aledañas al centro urbano. El pleno se celebrará mañana martes a las 5:30 de la tarde en el Ayuntamiento de la Ciudad Patrimonio. Arranca en este lunes la 12ª semana del mayor en Baeza, con actividades pensadas para las personas mayores del municipio hasta el próximo viernes. Esta mañana ha quedado inaugurada la 12ª semana del mayor de Baeza, cargada de citas de ocio y tiempo libre pensadas para este colectivo que son fuente de sabiduría y que conforman un sector fundamental en la sociedad. Es lo que destacan desde el área de servicios sociales del ayuntamiento, señalando que las actividades programadas están pensadas para dar cabida a la demanda de estas personas y abrir la puerta a toda la ciudadanía. Han arrancado con una exposición de manualidades. Nuestras mayores durante todo el año tienen una actividad de trabajos manuales, de cosas preciosas que a la vista están. Entonces hoy, en esta semana aprovechamos para hacer una pequeña exposición y exponer todo lo que vienen realizando durante todo el año. Y bueno, pues digamos que es el minuto cero de todas las actividades que vamos a hacer la Semana del Mayor. Esta tarde, como sabéis, tenemos la celebración de una boda de oro, donde se la ha invitado a toda la ciudadanía que hoy celebrara su boda de oro de casados, que participara, y bueno, tenemos solo un matrimonio, y a ese matrimonio le daremos su pequeño homenaje por llevar 50 años casados. Tampoco faltará en los próximos días la liguilla de petanca, un encuentro artístico intergeneracional, actuaciones musicales, una visita guiada a la Plaza de Toros y el broche de oro, bailes en el centro de día Vela de Almazán. Las actividades se alargarán hasta el próximo viernes 2 de octubre. La comarca de Cazorla ya cuenta con un helipuerto para las emergencias sanitarias del 061. La superficie se ha inaugurado esta mañana en Peal de Becerro, junto al Parque Comarcal de Bomberos. Hoy se ha puesto en marcha a todos los efectos por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un nuevo helipuerto destinado al aterrizaje y despegue de los helicópteros del 061 para mejorar el traslado y evacuación de pacientes en situaciones de emergencias sanitarias en la comarca Sierra de Cazorla. Esta helisuperficie, ubicada junto al edificio de bomberos, conecta con la carretera A319, lo que permitirá agilizar la atención sanitaria aérea a los pacientes en situaciones críticas y su traslado a los hospitales de referencia. La inauguración ha corrido a cargo de la delegada de Gobierno, Ana Cobo, acompañada de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, la alcaldesa de Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia, y el gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias, Luis Olavarría. Con estas son 8 las helisuperficies que se ponen en marcha en la provincia, como ha destacado la delegada de Gobierno. Toda la inversión tan importante que hemos hecho de la Junta de Andalucía, más de 6 millones de euros en toda Andalucía, 54 superficies tienen esa finalidad, ¿no? Se trata de salvar vidas, estamos hablando de accidentes de tráfico muy graves, de lesiones, de enfermedades que necesitan de una atención inmediata, como puede ser un ictus o un infarto, y estamos hablando siempre, lógicamente, de salvar vidas. Y que además cualquier ciudadano de Andalucía, viva donde viva, tenga garantizado el acceso a los servicios hospitalarios en las mismas condiciones que si vive en una gran ciudad. Permitirá la atención más rápida en los casos que lo requieran, como ha destacado el director del 061. El año pasado
a la zona y a la comarca. El helicóptero vino a atenderle en 6 ocasiones y en los años anteriores tenemos contabilizado 25 intervenciones en los últimos años. Esto es importante porque permite que esos casos que han sido los más serios, los más críticos, pues una vez atendidos por los sanitarios y los dispositivos del Servicio Andaluz de Salud de Peal del Becerro o de la comarca, pues permite tener una vía rápida de acceso, un pasillo rápido de acceso a tratamientos finalistas que consiguen resolver el problema. Y hay intervenciones en determinados procesos que se tienen que producir en las 2 primeras horas. La plataforma tiene una superficie de 294 metros cuadrados. Forman parte del proyecto de creación de una red de helipuertos para Andalucía, financiados por Fondos Europeos de Desarrollo Regional, que ha contado con una inversión de 48.800 euros. Dispone de vías de acceso para agilizar la llegada de la ambulancia hasta la misma pista de aterrizaje y despegue, de lo que se ha encargado el Ayuntamiento pealeño. Con un vial rápido, un vial de bomberos también que le llamamos, desde donde la ambulancia tenga un acceso rápido a esta superficie. Con eso completamos lo que es la atención rápida, la atención primaria en estos casos, como decía la delegada, casos graves de salud que tienen que tener una respuesta inmediata. Los equipos aéreos son movilizados principalmente para actuar en accidentes de tráfico o para prestar asistencia a pacientes con traumatismos graves, así como para atender a personas con paradas cardiorrespiratorias, coma o accidente cerebrovascular. El malagueño Juan Marc Falcó y la granadina Belinda Ortiz Ruiz se coronaron como los reyes de la segunda Ultra Trail Bosques del Sur, celebrada este fin de semana en Cazorla, en la que han participado 350 deportistas de toda España y otros 4 países. Partieron a las 8 de la mañana desde el Paseo del Cristo de Cazorla para una exigente y dura prueba con 2 niveles de recorrido, 125 y 92 kilómetros y 4.000 metros de altitud que los 350 deportistas llegados de toda España y desde Francia, Portugal, Italia y Holanda sortearon sin que hubiera que destacar incidentes o percances de relevancia. La Ultra Trail Bosques del Sur en su segunda edición tuvo como campeones en categoría masculina a Joan Marc Falcó Mas, que con un tiempo de 13 horas 14 minutos del Club Alpino Benalmádena se hizo con el podium y Belinda Ortiz Ruiz del Club de Atletismo de Atarfe Granada con un tiempo de 16 horas 3 minutos lo hizo en categoría femenina. Ni la tormenta de la tarde del sábado que les sorprendió en Torre del Vinagre detuvo a estos intrépidos corredores de montaña. Valoraciones muy positivas desde el punto de vista deportivo y turístico. Que la prueba me ha encantado, me sentí en todo momento bien, fui de menos a más, porque la carrera me la conocía un poco los tramos, entonces intenté ir de menos a más y la verdad es que el ambiente espectacular de carrera y un paisaje y un entorno emblemático es muy bonito. Son más de 350 personas las que había en Cazorla con sus familias y esto va a hacer que nuestro parque natural y nuestro nombre siga sonando y que suene significa que podamos tener turismo, turismo vinculado a la naturaleza y vinculado al deporte en este caso, con la colaboración de cientos de voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, agentes del Parque Natural y voluntarios del Ayuntamiento de Cazorla y, por supuesto, a la empresa que organiza. Muy, muy contentos. El beneficio que supone para el municipio de Orihuela, igual que supongo que para Cazorla y todo el Parque Natural, es que la gente disfrute en este parque, que conozcan este parque natural, que yo me atrevo a decir que es el más bonito que tenemos en toda España, y que la gente tenga conocimiento de la belleza que tenemos aquí, del diamante que tenemos aquí. A las emocionantes llegadas a la línea de meta situadas en las ruinas de Santa María hay que sumar el gran ambiente deportivo que durante el fin de semana ha reinado en el municipio cazorleño y la implicación del centenar de voluntarios distribuidos en los 10 habituallamientos de Cruz Roja y Protección Civil. Bazar Ceuta e Irene Joyas, confianza, garantía, trato, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Lunes
lunes que nos dejó cielos nubosos con algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormentas, algunas localmente fuertes, temperaturas mínimas sin cambios con valores de en torno a los 15 grados y máximas en descenso alrededor de los 24. Los vientos fueron de componente este y para mañana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana martes seguirá el cielo nuboso o incluso cubierto en la provincia de Jaén con chubascos y tormentas. Mañana, sobre todo, serán más probables y más intensos en las sierras. Aquí no se descartaría que pudieran llegar a ser localmente fuertes. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado. Esperamos mínimas de 15-16 grados en la capital, Andújar y Linares, y entre 10 y 12 grados en el resto de zonas. Máximas mañana sobre los 25 en Jaén y Villacarrillo, 22 en Andújar y en Úbeda, 21 en Linares, 19 en Alcalá la Real y 18 en Cazorla. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con imágenes y con música de uno de los acontecimientos más masivos de este fin de semana y que ha generado gran expectación, como ha sido el concierto de Gemeliers en Úbeda, en la Plaza de Toros de la ciudad. Unas 2.000 personas no quisieron perderse a sus ídolos, los jovencísimos Jesús y Daniel Oviedo, que arrastraron a un multitudinario grupo de fans que no dudaron incluso en hacer larguísimas colas antes, días antes del concierto. Con ellos nos marchamos con su música y, como siempre, agradeciéndoles que estén ahí. No se pierdan además nuestra programación especial de feria tras el informativo. Gracias y buenas noches. ¡Cómo canta mi niña!